No, sigue Gracias. contándome eso de Lucy, eso para mí es Ah, fascinante. bueno, ¿cómo te cuento? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Los huesos? ¿Como Encontraron los hueso? huesos, sí, encontraron la osamenta, ¿verdad? Los restos óseos de esta la persona femenina de hace millones y millones de años, que, ¿verdad? Nosotros pensamos que, no solamente pensamos, la evidencia está ahí, que es una especie de humano de hace millones de años atrás. Y cuando lo dicen que lo encuentran, eso, Están excavando y cómo ellos encuentran. deciden excavar ahí primero, cómo se escoge, porque el fucking planeta es gigante. Sí, claro. Y la manera que uno escoge dónde excavar tiene que ver varias cosas. Cuando uno, por ejemplo, yo participé de una excavación que se hizo aquí en Manatí hace un par de años, y en esa excavación uno sabía ya un poco de la historia de las crónicas españolas, y la evidencia que ya se había tomado de lo que se llama en inglés un test pit, un hueco de prueba, efectivamente, que es cuando uno hace un hueco más pequeño, ¿verdad? Una excavación, uno se puede imaginar, o sea, alguno ha visto la película de Indiana Jones o una de esas películas, que son estas excavaciones masivas de Egipto, esa imagen que uno puede tener de, ¿verdad? Uno está levantando la ciudad antigua de las arenas. Eso no No es como la pasa. que eso pasa muy raramente. Por lo general, un arqueólogo cuando va, excava un hueco de prueba y de ese hueco y trata de evidenciar, ok, hay evidencia de que los humanos estuvieron aquí, tienes ¿verdad? ¿Y qué rastros encuentran? Principalmente la basura. Como de comida, Sí, pero el orgánico no se desaparece. pero la osamenta, ¿no? Así que ¿La encontrar qué? la osamenta, los huesos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las piezas fuertes, duras de las cosas que comemos, como por ejemplo cuando yo estaba trabajando en esa excavación, encontramos un montón de huesos de pescado, muchas, ¿verdad? Los carpacios de almejas, encontramos la carapaz de una tortuga, ¿Y encontramos cerámica. se deteriora el hueso o no se No, deteriora? No. el hueso sí, eventualmente se Pero se deteriora, tarda. pero tarda mucho. Y por ejemplo, el hueso de dinosaurio, cuando se encuentra, ¿verdad? Por los paleontólogos, esos huesos ya han deteriorado al punto que ya no son huesos, son piedra. Eso es lo que permaneció en un fósil, tal la palabra. Se describe una piedra en la apariencia de un hueso, porque el hueso estuvo tanto tiempo en la tierra que se calcificó y se convirtió en una piedra. Los huesos de dinosaurios son piedras en que parecen ser huesos porque eran huesos en un momento que a lo largo de millones y millones y millones de años se calcificaron. Pues la clasificación fuese piedra hoy en día, Si tú, según si sus tú, si tú, si, componentes ah, o pero lo que uno sea, diría que su una piedra, composición, qué sé sí, yo. Pero se pero ven al ojo, se ven como un hueso. sí, se ven como un hueso. Entonces ellos decidieron excavar ¿en dónde en África era? Es en Tanzania, creo que, si no me equivoco, es en la parte sur, en el sur de África, este lugar que se llama el Old Dubai Gorge, el Cañón Old Dubai. Y ahí se encontraron, ¿verdad? Una gran población de restos humanos antiquísimos, ¿verdad? De una especie homonoide, una especie bípeda de primate, que a nuestro entender, a base de muchos estudios que se han hecho entre medio y otras osamentas, otros huesos que se han encontrado de cuerpos a lo largo de África, en Indonesia, en Asia, en Europa. Poco a poco el antropólogo evolucionario, es como se dice, los antropólogos biólogos, son el campo específico que se dedican a eso, se dedican a reconstruir la historia humana y la evolución del humano desde, ¿verdad? Cuando en un momento hace millones de años, bueno, sí, millones de años atrás, cuando, ¿verdad? Nosotros tuviésemos una cepa común con lo que hoy día son los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, ¿verdad? Todos los otros primates de la Tierra y nosotros compartimos un ancestro común Común. hace millones y millones de años. Pero nuestros ancestros hicieron algo diferente, ¿verdad? Se convirtieron en bípedas, se convirtieron en personas que eventualmente crean herramientas, Lenguaje, lenguaje, lo que eventualmente sea. ciudades, lo demás, todo lo Sí, que conocemos, ajá. y Podcast. podcasts, El y pulgar también, el ¿no? pulgar. Bueno, Bueno, los chimpancés los chimpancés tienen ya. El ancestro pulgares. común probablemente tenía pulgar Sí, ya, por eso. sí. El pulgar definitivamente fue algo, fue útil. Más viejo que eso. Pero todo Pero esto. Lucy sí es del ancestro común o ya es humano. Ya, a nuestro entender, ya está más abajo
que la cepa donde la cual pasan los chimpancés. ¿Se puede decir que fue el primer humano que sabemos hasta ahora? No, ya no, yo no sé si esa evidencia te la puedo decir con claridad. Creo que se ha encontrado unos más antiguos que Lucy. Y era una sola, ellos pensaban que cuando dicen que es Lucy, ellos pensaban que encontraron los restos de una sola persona porque pudieron ponerlo como una, o encontraron cosas regadas y ellos los reconstruyeron. No, era una osamenta, era un cuerpo, o sea, total. ¿Y qué encontraron? ¿Qué parte del cuerpo encontraron? Encontraron parte de la costilla, encontraron parte significativa del cráneo, parte de los huesos, o sea, que creo que lo que utilizaron principalmente para clasificar el género fue los huesos de la cadera, que es lo que es bien distintivo. Las proporciones. Las proporciones de la cadera entre hombres y mujeres es bien distintiva, como se utilizan. Claro.